Buenas tardes, amigos de AudioLine. El día de hoy estamos aquí con otra nueva transmisión en vivo, haciendo el destapado de los LEDs y lumen del modelo que viene, en este caso viene en H4. Pues ya sabemos que para eso pues existen varias medidas. Perdón, sacando de la caja, se me fue aquí la onda. Que viene siendo pues para todo tipo de coche. Aquí tenemos bastantes medidas. Que pues de diferentes marcas, de diferentes coches, viene con ciertas medidas. Pues entonces lo que se hace es adaptarse a la medida original de su coche para que simplemente realicen una conexión plug and play. ¿Qué se le llama a esto? Pues retiras el foco original, pones el nuevo foco, haces la conexión y todo funciona como si nada haya pasado. Pues obviamente con una mejor iluminación, con más durabilidad y pues con un kit que te ofrece unas características muy muy buenas, que les voy a explicar brevemente antes de sacarlo de la caja. Les voy a decir lo que puede hacer este tipo de LED y lume. Pues bien, la calidad que maneja, aparte de que es muy muy buena, este LED es uno de los que vienen sin ventiladores. No sé si algunos de ustedes perdón, ya hayan batallado un poco con algunos de los primeros LEDs que salieron, que pues vienen con un ventiladorcito, que para mi punto de vista no es nada eficiente, ya que pues al mojarse se dañan, los ventiladores se van acabando y pues nuestros focos no tienen tanta durabilidad. Así como también pues en un entorno encerrado pues no tienen mucha respiración y no le veo ahora sí que una gran, pues, se podría decir un gran beneficio que tengan un ventilador. Digo, yo mismo como usuario de algunos me doy cuenta de ese tipo de detalles. Pues bien, una de las características que tenemos en este modelo, las voy a explicar una por una. Pues tenemos la luz blanca, que son 6000 candelas, que es una luz muy muy buena, dentro de una luz que es muy muy clara, muy muy nítida, que nos sirve para todo tipo de ambiente, noche, para lluvia, para neblina también nos puede funcionar, aunque pues en este caso es bueno tener pues también unos fogs amarillos, que también ayudan mucho. Créanme, yo he manejado en carretera, generalmente me ha pasado que me agarra muy densa la neblina. Prendo mis LEDs y aviento mis luces amarillas y yo sin problema, 100, 120 y sigo sin ningún problema. Pero bien, tenemos el sistema CAN bus. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, que muchos de nuestros coches nuevos, coches como Audi, coches sofisticados, Mercedes-Benz, BMW, algunos de ellos tienen el control casi total digamos, del estatus del vehículo. Pues bien, esos sistemas detectan cuando ustedes cambian algo, empiezan a prender el check, como diciendo, ¿sabes qué onda? Aquí tenemos un problema, no estoy reconociendo esto que estás haciendo o que le están agregando. Pues lo que hace el LED y lume, que se conecta directamente con la computadora también y pues hace la función de que reconozca perfectamente los focos. Eso es algo que ninguna, bueno, no todas las marcas tienen. Algo que nos puede ofrecer este kit de LEDs, que se los recomiendo bastante. Como bien, pues tenemos haz de luz perfecto, que tenemos pues arrancado rápido, disparador de cobre anodizado, disipador, perdón. Eso es lo que les voy a mostrar enseguida ahorita que lo destapemos para que lo puedan verificar. La vida útil de 50.000 horas. Y pues el consumo de 23 watts, un consumo muy bajo. ¿En qué nos beneficia? Pues que no consume tanto, que da muy buena iluminación y que no nos va a sobrecalentar nuestro sistema eléctrico. Que en algunos casos, muchos de ustedes, pues, si agregan más watts de los que soporta su sistema, tienen derretimientos de los sockets, empiezan a tener problemas de encendido y apagado, de que no encienden. Pues bien, o de fusibles fundidos. Chequen muy bien ese detalle. Estos son unos LEDs que no tienen ningún problema, ya que se adaptan casi a cualquier tipo de carro, porque el wattaje es más bajo de lo normal. Más que nada el consumo, pero la iluminación, no se confundan, es superior a lo sencillo, es mucho mejor. Tenemos los lumens, que son 3600, que es un brillo muy muy bueno. Créanme, yo los he visto en funcionamiento y pues sí, encienden al momento y pues tienen un excelente desempeño, la marca es muy muy buena. Tenemos como siempre pues el manual de instalación, en este caso manual de usuario. Aquí nos muestra un ejemplo de cómo se instala o de cómo pueden ir instalados los LEDs, lo cual pues es muy muy fácil. Aquí nos especifica sus datos técnicos y su temperatura de trabajo y todo ese tipo de detalles que nos pueden importar, así como también el voltaje que soporta. Como pueden ver, pues tiene las precauciones que debemos tomar,
para checarlo. Y pues viene lo que es garantía y todo ese tipo de detalles. Entonces proseguimos y pues estamos sacando uno de ellos. Pues como ven, este viene en medida H4. En este caso tenemos uno que es alta-baja, por eso tiene de los dos lados. Cuando tenemos la baja, enciende uno que es el de la parte de abajo, ventamos alta y pues enciende el de la parte de arriba. Como pueden ver, pues tiene por los dos lados, tenemos de este lado. Todo con un diseño que nos dé la mejor iluminación y que nos refleje muy bien la luz de los pequeños LEDs. Que en este caso los LEDs que vienen aquí instalados son de la marca Philips. Una marca pues ya muy muy buena, reconocida, que pues nos puede ayudar a tener más confianza con la durabilidad y lo que es la garantía del foco, de que puede ser muy muy buena y que no tenemos detalles. Aquí podemos checar los disipadores. Lo que hacen este tipo de telas metálicas, cuando los tenemos así abiertos, como ven, pues realizan la función de enfriar el sistema del LED sin tener ruidos, sin tener algún molesto motor que esté zumbando en nuestros faros, así como también pues enfriar nuestro sistema sin tener problemas de que si nos entra agua o algo, el equipo viene completamente sellado. Al introducirse directamente en su faro, pues no tendrán ningún problema con este tipo de LED. Se lo recomiendo bastante. Tenemos aquí la conexión rápida con la balastra. Y tenemos aquí la balastra en sí, que es muy pequeña. Y pues también lo que viene siendo, que por dentro viene el sistema CAN bus, que se adapta con la computadora. En este caso les comentaba, este es H4. Saben ustedes, los que conocen o tienen este tipo de foco, que con H4 tenemos este tipo de entrada. Así que no tendrá ningún problema para conectarlos. Sería plug and play, quedaría perfectamente el conector aquí. Créanme, son unos LEDs muy muy buenos, se los recomiendo bastante. Vienen en un empaque muy muy bien protegido. Y pues como saben, ahí estaremos a sus órdenes. Tenemos de todas las medidas. Si no saben la medida de su coche, yo con gusto los puedo apoyar. Mándenme un inbox, mándenme un WhatsApp de que quieren hacer el pedido. Y pues con todo gusto yo los puedo apoyar para realizar su pedido y se los enviamos de inmediato. Para que pues ya estén disfrutando de estos buenos LEDs y lumen. Y pues se los recomiendo bastante. Nos estamos viendo en la próxima. Quedamos a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde.